En el barrio Villa del Sur, varios ciudadanos se organizaron para mejorar su entorno. Transformaron su hogar a través de mingas verdes comunitarias donde participaron más de 40 vecinos. Oscar Marino Bueno habló con uno de los líderes que hicieron esto posible y él tiene el informe. En el barrio Villa del Sur existió un parque infantil, una zona verde entre la escuela Marino Rengifo y el polideportivo de Villa del Sur. Este sitio se caracterizó por estar abandonado, por tener mal uso, por ser un botadero de escombros y también una especie de abandono de desechos humanos. Pero algunos ciudadanos del vecindario, algunos líderes cívicos decidieron tomar cartas, hacer algo frente a esto que los afecta a ellos directamente. Y es así como hemos invitado a uno de estos líderes cívicos para que nos cuenten qué pasó con este parque infantil, qué era otrora este parque infantil, qué hicieron y qué están haciendo. Hemos invitado a José Ariel Díaz. Bienvenido a La Voz, el noticiero de nuestra gente. Y háblenos un poco de los antecedentes de la intervención que ustedes han hecho de este parque infantil. Muchas gracias y bienvenido a todos ustedes. A ver, ese ha sido un sitio, un lunar en el barrio. La gente ha estado muy aburrida, los vecinos, porque llevan los perros pues al sitio a hacer popó, porque botan escombros, porque se llegan personas, por ejemplo, a tener relaciones ahí sexuales que venden sus servicios. O sea, es una zona, un muladar feo, horrible, de tal manera que la comunidad se ha unido y propusimos a través de un eslogan que es orgullosamente Villa Sureños, hacer una tarea conjunta que consiste en una minga verde por el barrio. En esta minga nos juntamos, la gente llevó sus herramientas, otros colaboraron con la preparación de los alimentos y otros pintando. De tal manera que hemos logrado transformar el lugar en otra cosa. Hoy hay un esfuerzo grande, hay un callejón entre estas dos estructuras que es la escuela y el polideportivo, le pusimos el callejón de los colores. Y también este otro espacio que necesitamos seguirlo sacando adelante. Para eso necesitamos el apoyo de las autoridades que han estado presentes, la policía, EMAS, pero necesitamos más. O sea, para poder que esto se recupere y no siga prendándome como un foco de delincuencia, ahí encontramos cuchillos, pistolas, necesitamos ahí entonces el apoyo de las autoridades. Eso es más o menos como la tarea. Vamos a hacer esta segunda minga en este fin de semana y la gente ha decidido convertir este espacio en un jardín, en un parque infantil, en recuperarlo para la comunidad y que la comunidad se empodere de su espacio. Bueno, los ciudadanos responden ante la iniciativa de sus propios vecinos. Cuéntenos muy brevemente, señor José Ariel, ¿cómo respondieron los vecinos? ¿Cuántas personas fueron? Bueno, nos venimos reuniendo alrededor de unas 30 personas, pero en la minga fueron más de 40 personas, participaron los scouts, participaron unos jóvenes grafiteros de H2O, participaron personas de toda la comunidad. Por lo tanto, la participación ha sido, la gente ha llevado un plátano, ha llevado pintura, ha llevado herramienta, mano de obra, y eso es lo que seguimos necesitando, porque en el barrio tenemos 31 zonas verdes que la tarea va a ser recuperarlas todas. Los espacios públicos, los espacios de la ciudad existen en la medida en que sea el propio ciudadano quien se empodere de sus sitios. El ejemplo de los ciudadanos de Villa del Sur es claro de cómo cuando el ciudadano se preocupa por su entorno, las cosas cambian. Este fue un informe de Oscar Marino Bueno para La Voz, el noticiero de nuestra gente.